Let me find that. It's yours. Find it. Hello. Hi. Juan. Hola, Toro. Well, I have news for you. ¿Qué has grabado? ¿Qué has grabado? Te estoy grabando a ti. Hello. 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 Michael. Let me just go straight in because I've got cracking my shoes. Shall I take them off? Well, Joy, this is Juan, my friend Juan. Juan. Hello. Nice Carlos. Hello. Hola. Hola. Here's Barbara. Hey. Who's that? Steve. Sí, she's muy, speaking muy, English. Carlos. Johannes. Muy bien, ¿tú? Almost everyone. Mira, Hola. Hello. Hola. Hola. Yo soy Yolanda. Sorry? My name is Yolanda. Yolanda. Estos son los menús para la boda, hechos a mano, uno por uno. Bueno, falta poner dentro los platos. Mira qué bonitos. Que pone banquete. 16 de agosto, Steve y Virginia están felices de Castillería. Johannes, ahora vamos al pueblo donde va a ser mi boda. Un pueblito muy pequeño donde casi se acaba la carretera. ¡Oh no! ¡Una vaca! Voy a pintar mi nombre. ¿Qué? Se celebrará el 16 de agosto en la iglesia de San Felices. Bueno, esta es la hoja, el estadillo en el que se de una pasada dónde está todo el mundo. Sé quién está en el parador, cuántos días se quedan, cuánto les va a costar, el número de teléfono de contacto y todo eso. Porque el día de la boda esto se lo doy a mi hermano y aquí tiene toda la información por si le pasa algo a alguien, pues que todo esté controlado. Que siempre se canta a los novios el día antes de la boda. A la novia concretamente.
Pero él está, como no lo entiende, da lo mismo, como que no está. Entonces, es como que estuviera solo la novia. Primero la cantaremos en español y después en castellano. Digo por si alguno no lo entiende. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Gibraltar español! The next song is a traditional congratulations song for the bride. So. Siempre que salgo en la noche a cantar la enhorabuena, al tiempo que da alegría, acá dentro me da pena. He venido a ver a Virginia, a ver cómo se casa, y la verdad es que como es una persona tan especial, pues oye, merece la pena venir a ver cómo se casa. Y... Se casa una maravillosa amiga y hay que desplazarse a donde ocurren los acontecimientos. Estamos pasando un par de días fenomenales aquí en España, con el tiempo hace sol. Hace calor, bueno, menos todo el momento, pero sí, es un poco como vacaciones. Soy cura de estos pueblos de por aquí, de Cervera y del contorno, con otros tres compañeros. Yo pienso que estoy haciendo lo que me gusta. Uno años atrás no sueña que va o piensa igual que vas a hacer esto. Yo ahora estoy en ello porque me gusta, creo que es lo mío y estoy a gusto en ello. Estoy contento. Pues fíjate que estoy de acuerdo con el cura. Mi sueño en estos momentos es que esta idea de transformar un pequeño territorio, estamos hablando de un valle, ¿no? Para que nos entendamos, llegue a prosperar de una manera coherente. No he tenido sueños. Me he nutrido de realidades. Hay que ser constante y hay que, las cosas no solo hay que teorizarlas, sino que hay que hacerlas. El movimiento se demuestra andando. Es la libertad, poder hacer lo que quieras sin tener una serie de cargas. Lo digo, tengo mi vida, de repente tengo 35 años, he hecho lo que he querido, pero de repente me siento y digo, a ver, ¿qué tengo? Miro a mis amigos, tienen sus casas, tienen sus coches, y digo, yo no tengo esas cosas. Pero he podido hacer lo que me ha dado la Santísima Gana durante 35 años. Los sueños tienen un coste, tienes que sacrificarte y al final pues no tienes dinero, pero tienes sueños que has creado y tienes memorias, que es lo que tengo. Mi sueño es salir del sistema feudal. El sistema feudal es el sistema de la ciencia, como está organizada. O sea, funciona como con unos dos o tres niveles. Tienes profesores, tienes un nivel medio, donde están trabajando gente con un doctorado, como yo. Luego estudiantes,
y los profesores más o menos deciden todo, ¿no? I'd like to be able to be free in the context of a family and friends and everything else from the idiocy of daily life. Only the funny bits. Free from the nuisance factors in life and just enjoy myself like this. If every day could be like this, this would be perfect. That would be a perfect life. And I'd like to have that. Me encanta. ¿Por qué me he venido sin una tienda y solamente con un saco? Me gusta el aire libre. El primer día, que ha sido anoche, el primer día que he pasado fuera durante muchos... Tienes muchos miedos, muchas inseguridades, pero al final te das cuenta que eres uno de más y que puedes vivir en el campo y que ocurren todas estas cosas y simplemente te das cuenta. La segunda noche ya sabes que estás bien y duermes bien y duermes en un paraje que es increíble y te despiertas... Y ese, digamos, es tu panorama. Eso es lo que a mí me gusta, eso me da vida. Cuando San Feliz es un pueblo pequeñito, cuando la tendencia, lo que uno ve aquí ahora es que la tendencia, la importancia la tienen los grandes sitios, las ciudades. Venir a hacerlo a San Feliz, es un pueblo pequeño, a celebrar algo tan importante en la vida de una pareja, ¿no? A mí como que me sorprendió y de repente no te encaja, ¿no? Esto, pues, inmediatamente voy con la mente a mi abuelo pensando... ¿Él qué estaría pensando cuando machacaba el hierro? Porque tuvo 9 hijos. Cuando se casaron no tenían nada. Tuvo 9 hijos y a cada uno de sus hijos les dejó una pequeña herencia. Adobada con este sonido, ¿eh? Y bueno, esto pues me trae ese recuerdo. Pero mira, yo por mi profesión he conocido mucho a la gente de la zona. Y conocer a la gente de la zona es quererla. Porque vivieron unas vidas tan sacrificadas, con tantas carencias, pensando solo en los hijos y en dejarles una forma de vida que fuera superior a la de ellos. Aunque yo creo que ha habido muchas generaciones en las que apenas ha evolucionado. Me gustaría ser príncipe de cuento, sí. Y de poder transformarme en rana y en escarabajo y luego darle un beso a la chica. Haz un poco de si gracia mejor que tú. En el amor, cortés. La jaula infinita. La paradoja que hace posible que la libertad. Eso, como si estuviera en una alfombra mágica dándome un paseo por el sueño de mi boda, por ejemplo. Es decir, a mí qué me gustaría que pasara en mi boda. Y vas y lo sueñas y resulta que es esto y luego te das cuenta que es que está pasando. Pues es como una santa. No, por lo general soy una persona bastante feliz porque pues tengo la suerte de saber renunciar a cosas que considero tan importantes como mucho dinero, mucho estatus, algo así. Y me entretengo
y disfruto haciendo cosas que son anónimas, pero que mejoran el pasar de los días. Algo que casi nadie se da cuenta, pero que hace mi vida bastante llena de colores, colorea mi vida, sí. No quiero más que eso. Buenos días. Hola, buenos días. Virginia y yo somos muy amigas. A pesar de que la diferencia de edad, pero somos muy amigas. Y bueno. Yo me llamo Piedad. Y soy fotógrafa de profesión, pero no voy a ejercer como tal porque ya estoy jubilada. Bueno, pues quiero hacer alguna de esas fotos que no hacen los profesionales porque no pueden estar a ello. Pues por ejemplo, a vosotros mismos ahora aquí. Bueno, empieza a arreciar. Esto es clima inglés, ¿verdad? Hello. Esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Steve, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Prometo serte fiel y ayudarte a conseguir la felicidad que tú buscas y que yo necesito. Pues les damos un aplauso y les agradecemos. Thank you.
montaba stands para una empresa de videojuegos. ¡Está saliendo el show! ¡Yupi! ¡Fiesta al sol! Bueno, que conste que me alegro que haya habido lluvia. Porque ha habido una ola de calor y el campo necesitaba el agua. Entonces el agua en nuestra boda es como una promesa de fertilidad y de prosperidad. ¡Viva la lluvia! Thank you.